Bien, realizando un pequeño demo, nosotros vamos ahora a cómo se crean los trigger custom. Los trigger custom se crean en esta parte. Ver, en configuración, action triggers, trigger actions. Aquí tú puedes configurar triggers personalizados con acciones personalizadas, pero ya tú tienes que conocer una. Los triggers que son compatibles con tus dispositivos y también saber configurar con las variables de los triggers para entonces poder hacer trigger específicamente para el servicio o la acción del determinado dispositivo que tú quieres ejecutar o instalar. Entonces, en esta parte, Action Trigger, aquí tú puedes configurar los triggers y también los discover. Eso es otra parte. Entonces, algo de lo que le hablaba es que Savix, por defecto, solamente ya por ustedes descargar el appliance, viene con una cantidad de templates asignados. Dígase, nosotros ya tenemos templates de diversos dispositivos, ya sea dispositivo de Alcatel, Apache. Tenemos para la parte de APC, para el asunto de UPS, etcétera, etcétera. Equipo Cisco. Aquí tenemos un sinfín de templates. Si nos buscamos por nombre, por ejemplo, aquí debe haber hasta template ya de MikroTik precargado. Y efectivamente, hay un template de MikroTik que es de SNMP. Me imagino que debe haber uno de IIS también, ya precargado por defecto. Déjenme ver, debería haber uno de Apache. Apache, precargado por defecto. Miren todos los templates que pueden tener con Apache. ¿Y qué más? Isabel. No, no creo que tenga de Isabel, pero sí de Asterisk. Del servicio de Asterisk como tal. Aquí está. Asterisk va a HTTP, ya tiene su propio template. Fíjense que los templates vienen con sus ítems, con sus triggers y con sus gráficos. Dígase, vamos a ver ítems. Por ejemplo, tenemos ítems que tienen que ver con las llamadas activas de Asterisk. Tenemos ítems que tienen que ver con el monitoreo de canales de Asterisk. Tenemos ítems que tienen que ver con el proceso de llamada de Asterisk. Los procesos de llamadas por segundos de Asterisk. Tenemos ítems para monitoreo de los agentes o en este caso de los peers offline de IAX. Tanto de IAX como los peers offline. De SIP, PJSIP y cada uno de los troncos y los canales. Aquí hay triggers específicos para eso. Bueno, triggers no. Ítems y esos ítems, a su vez, algunos ya tienen triggers configurados que van a alertar de cierto tipo de conducta. Por ejemplo, aquí tenemos un asterisk, que digo, un ítems que tiene un uptime y ese uptime tiene dos triggers. Y esos dos triggers que tiene son los siguientes. Si el equipo, por ejemplo, si el Asterisk se reinicia, si el Asterisk se reinicia, por ejemplo, ahí ya me ejecuta una acción que es una alerta. Y si el Asterisk tiene algún tipo de inconveniente con el AMI, también me envía una alerta. Y esa es la parte de los triggers. Incluso yo tengo un trigger para la versión de Asterisk. Por ejemplo, si yo tengo una nueva versión de Asterisk, si mi Asterisk pasó una nueva versión, también él me alerta de que mi Asterisk estaba en una versión tal y ya me lo lleva a otra versión. Entonces, buscando otro dispositivo, por ejemplo, vamos a ver templates. Vamos a buscar templates. Vamos a ver, fíjense de qué hay templates. Hay templates normales, templates para aplicaciones, de base de datos. Templates de módulos, de equipos de red, de sistemas operativos, de energía, por ejemplo, de SAM, server hardware, telefonía y video. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, templates por defecto para equipos Juniper y Aruba. Vamos a buscar uno Juniper. Template Juniper, efectivamente, hay un template de Juniper. Juniper, SNMP y ese conlleva cinco ítems. ¿Cuáles son?
Tiene lo por defecto, por ejemplo, el pack loss, el pack spin, el ICMP respond, que es manteniéndose en contacto por ICMP con el dispositivo. Aparte de eso, tiene una parte que es con el sistema operativo y ya cuenta con otros tipos de ítems ya propietarios de Juniper. Ojo, si ustedes, por ejemplo, vamos a ver, template, Savvy. Como les digo, Savvy tiene su propia página de template. Aquí está la página de template de todos los desarrolladores de Savvy. Eso es como una comunidad de personas que desarrollan template para ellos y lo suben a esa página para que las personas puedan compartir sus templates y demás. Por ejemplo, template de Fortinet. Aquí encontré yo un template muy bueno de Fortinet. Creo que fue para la versión 7. Aquí está. Aquí tengo yo este template y simplemente lo puedo descargar e importar en Savvy. Miren aquí, tiene 7026 descargas. Aquí está el template, incluso un XML. Template, y aquí resuelve lo que tiene que resolver con todo lo demás. En fin, que les voy a mandar esta página también por el chat, la de Savvy Template, en donde ustedes pueden encontrar un sinfín de templates. Realmente esta comunidad es amplia y se mantiene activa hasta el momento. Aquí está. Para parte de los, pero no entiendo la parte de los templates. Eso de la parte de los templates es un tema un poquito extenso, porque, por ejemplo, tienes que descargar los templates, tienes que subir los templates y adaptarlo al equipo al que tú vayas a adaptar los templates. Por ejemplo, vamos a ver qué tiene este archivo zip. Vamos a extraer ficheros aquí. Savvy, CPU, antivirus, video, memoria, interfaces. Bien, entonces, como te seguía diciendo, de esta forma tú puedes integrar, por ejemplo, un sinfín de templates de todo tipo de marcas. El que estaba mencionando, Aruba, aquí la comunidad tiene algunos cuantos, por ejemplo, para la parte de Access Point, para la parte del Central Cloud Monitoring, para la parte del Virtual Controller. Parece que estos son ya marca de AP de la marca Aruba. Y el Instant Home, creo que esos son los switches. Y hay un template de los switches también. Entonces, mis estimados colegas, pasemos a la parte de los hosts. Miren aquí, déjenme ver un momentico para responderle al colega. Aquí es donde está la parte para crear un template o importar un template. Tú puedes importar un template. Por ejemplo, este que dice de XML de Fortinet. Aquí está XML de Fortinet. Viene con el template, los triggers, los mapping, los dashboards, pares de ítems, los triggers y los gráficos. Importar. Y aquí me dice, se va a importar todo esto del Fortinet. Bla, 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 bla. Importar. Y ya yo importé ese template de configuración de Fortinet. Si yo lo busco por aquí, Fortinet, vamos a buscarlo por su nombre. A ver, Fortinet. Un momentico. El template tiene que estar por aquí. Miren aquí, Fortinet. Se llama Fortinet, no Fortinet. Fortinet, aplicar. Y miren aquí el template que acabé de exportar ahora mismo. Fortinet Interface Discovery. Los ítems que trae y los triggers, ya cuando se ingrese al equipo, claro está. Pero aquí está nuestro template y así ustedes pueden descargar y subir nuestro template. En dado caso, importar los templates, que era la pregunta que tenía el colega. Simplemente descargarlo de la página oficial, en este botón, y importarlo aquí directamente, ya lo puede buscar. Fíjense que es algo muy sencillo. Importar templates. Incluso ustedes pueden crear templates, ya si ustedes tienen dominio de la parte de los macros y los value map. Los hosts.
Bien, mis estimados colegas, tenemos los hosts. Fíjense que uno de los laboratorios que yo decidí hacer fue la parte de poder nosotros poder monitorear un micro. Y para eso creé un microtic. Lo tengo, vamos a decirlo, en VirtualBox, como un ejemplo sencillo. Y aparte de eso, tengo un microtic físico. Y en ellos dos, yo manejo dos templates diferentes. Porque esos dos templates, uno tiene más informe, trae más ítems, que los ítems son más información y más métricas que otro. Por ejemplo, yo tengo en este microtic local un template que le llama Network Generate Device SNMP. Ese Network Generate Device SNMP trae un sinfín de ítems, alrededor de 92 ítems que tienen que ver de la parte de micro. Desde Ethernet, de la configuración de cada adaptador que yo tengo, hasta la temperatura del equipo microtic, todo, él me lo trae. Y sí, claro, tengo cierto tipo de enlaces de VPN y eso también él va a buscar. Claro, cada template tiene su tiempo. Por ejemplo, cada template tiene su tiempo porque, por ejemplo, cuando usted tiene un template y lo agregan a un dispositivo, el template lo que hace es que toma su tiempo para entonces poder aplicar los ítems, que son los que van a poder traer la información, y entonces adjuntarlo con los triggers. Y así tener disponible esa información. Entonces, vamos a añadir, en este caso yo utilicé MikroTik Seminar, pero vamos a borrarlo y vamos a crearlo nuevamente. Para que ustedes vean cómo se agrega esta parte. Este MikroTik. En el caso de MikroTik, todos esos triggers consumen también CPU al MikroTik. El MikroTik se conecta como un usuario de Ready, dígase. El MikroTik, que diga, el SAVIX, crea una conexión con MikroTik y cada cierto tiempo lo único que va a estar viendo las informaciones que conlleva el MikroTik. Claro, lleva un pequeño consumo de CPU, pero sería como realmente se conecte un usuario al MikroTik. Si se conecta un usuario, ustedes saben que ese usuario va a poder visualizar la capacidad que tiene cada adaptador, si un adaptador está arriba o está abajo, etcétera, etcétera. Puede consumir un poco más si ya en el SAVIX ustedes configuran operaciones. Las operaciones son la parte de manejar comandos. Por ejemplo, si se cayó, si yo tengo un balazo de carga y se cayó uno de los enlaces, activa metal script que desactive todo lo otro y me active todo el tráfico que se vaya por una interfaz, etcétera, etcétera. Bien, colega. Vamos a eliminar este MikroTik, que se llama MikroTik Seminar. Entonces, vamos a empezar la configuración desde cero. Aquí tengo yo mi MikroTik. Y el mismo, vamos a verificarle la IP. IP address. Print. Me dice que este MikroTik, como conexión con mi SAVIX, porque el SAVIX tiene que llegar al MikroTik de una u otra forma, tiene la 10.50.1.3. Entonces, tenemos en el Winbox, vamos a conectarnos a la 10.50.1.3, el password es admin, y nos conectamos al mic. Aquí está. La configuración SNMP funciona de la siguiente forma. Cuando vamos a IP, vamos aquí a la parte de SNMP. Nosotros tenemos que configurar lo que le llaman las comunidades, community, que son, por ejemplo, un pequeño hash en el cual nosotros vamos a crear, vamos a permitir una comunicación entre el SAVIX y el MIC. Entonces, vamos a crear todo desde cero. Como yo le dije, ya tenía esta configuración. Vamos a hacer como que yo no tenía nada, absolutamente nada configurado. Entonces, empecemos la configuración. IP, SNMP. Habilito el SNMP en el MikroTik y voy a la parte de comunidad. Aquí ingreso, por ejemplo, una comunidad con un cierto tipo de complejidad en la manera de escritura en la cual nosotros vamos a manejar este segmento. Por ejemplo, podemos ponerle seminario, arroba, arroba, prueba.
Ya esto es algo completo. Entonces, con esto aquí, fíjense que ustedes pueden darle o permiso de escritura, digo, permisos de reading o permiso de escritura a este tipo de conexión SNMP. Entonces, solamente vamos a darle permiso de lectura. Copiamos este community, aplicamos, ok, ya tenemos el community. Y aquí entonces, aplico. En la parte de Track Community, configuramos seminario @ prueba, que fue el community que nosotros configuramos mismo. Entonces aquí podemos poner contact info, un correo, no es que sea muy esencial, pero no nos pide location, si quiere ponerle el location donde se encuentra la localidad de donde usted está haciendo esta configuración, también lo puede hacer. Y aplicamos y le damos a OK. Tenemos la configuración lista ya en el MicroTik para la comunicación SNMP. Entonces, en el SAP, en la parte de administración, nosotros vamos a ir a General. En General, nosotros vamos a ir a la parte que dice aquí que se llama Macro. En Macros, nosotros tenemos un macro en el cual nosotros configuramos una variable y eso viene por defecto. El SAVIX mismo viene con defecto con la variable SNMP Community. Y en este valor, entonces, ahí es donde nosotros vamos a agregar el valor que colocamos en el Community del Mike. Y aquí le podemos poner una descripción. Por ejemplo, Mike. Actualizamos la información, los macros se actualizaron y referente a esto, ahora vamos a la configuración del host. ¿Cómo se crea un host? Creamos el host aquí y le podemos poner, por ejemplo, MicroTik-seminario1. Este es el host name y el nombre visible para nosotros conocerlo es MicroTik-seminario1. Aquí debajo nosotros configuramos el grupo al cual va a pertenecer ese host en Micro. Nosotros podemos configurar grupos individuales de dispositivos. Por ejemplo, yo estoy en una empresa y configuro, por ejemplo, IDF del departamento, bueno, del edificio o departamento de venta. Yo puedo en los dispositivos que son de venta, yo puedo tener específicamente un grupo que agrupe todos los dispositivos que pertenecen a venta. Pero en este caso, yo voy a utilizar... Esto va a pertenecer a un template de Network Device. Yo puedo configurar, por ejemplo, un host group que diga solamente MicroTik. Eso se configura aquí. Un host group se crea solamente colocando un nombre y dándole a usted. Vamos a ver eso. Vamos a crear un host group que se llame MicroTik. Host group name, MicroTik. Y ya lo tenemos. Vamos a actualizar. Si vamos a añadir un host ahora, el host seminario, host group MicroTik, miren aquí donde tengo mi host group MicroTik. Si quiero le puedo añadir una descripción, pero aquí en Interface, aquí es donde ustedes van a añadir por qué vía se está comunicando el host. Sea por un agente, o sea por protocolo SNMP, sea por JMX o IPMI. Entonces, la configuración que nosotros vamos a usar es SNMP versión 2. Y colocamos la IP del dispositivo, la cual vamos a estar monitoreando, que es la 10.50.1.3. Y nos va a pedir si nosotros queremos configurar algún tipo de DNS, nombre de DNS. Y también aquí nos pone el puerto de SNMP con el cual se va a comunicar el SAVIS con el MAE. Tenemos ya eso configurado. Tenemos el hostname, tenemos el nombre visible, tenemos el grupo al que pertenece y ya tenemos la configuración de IP y el SNMP Community que configuramos en el macro. Entonces me va a traer el valor que yo le coloqué y la versión de SNMP. Cuando vamos a template, aquí es donde está el asunto. Nosotros vamos a seleccionar
un template de acorde, por ejemplo, un template de acorde al dispositivo que nosotros vamos a agregar. Si yo selecciono, por ejemplo, añadir, ¿qué template yo voy a buscar? Bueno, voy a buscar el template Network Devices. Y aquí yo voy a buscar, por ejemplo, el que dice MicroTickets NMP. Si fuera HP, HP ConWave. Si fuera Dell, miren aquí. Aquí están todos los templates de red que yo... Que tiene el service actualmente preconfigurados. Ahora bien, existe un template que le llama, que se llama, déjenme buscarlo, tiene que estar por aquí, Network Generic Devices NMP. Ese como por el, es el template por defecto. No importa cuál qué equipo sea, si es de red, él tiene unos triggers y unos ítems genéricos para entonces establecer todos los tipos de ítems y triggers al micro. Entonces seleccionamos, el de MicroTick, vamos a seleccionar. Aquí está, MicroTick SNMP y lo añadimos. Aquí está. Aquí entonces ya tenemos MicroTick, seminario 1, ítems, 18 triggers, tengo 10 triggers y un gráfico. Y tengo 8 descubrimientos. Entonces, cuando ya se encienda de color verde, esta parte que dice SNMP aquí, eso significa que ya yo puedo configurar, que diga, ya el SAVIX se ha comunicado con el MicroTick y va a empezar a extraer información. Ojo, las informaciones no se van a extraer de manera inmediata. SAVIX va a durar, por ejemplo, un tiempo. No es mucho tiempo, no es largo. Eso es cuestiones de minutos, dependiendo de las configuraciones que tiene ese equipo. En recolectar todas las informaciones, crear los gráficos, crear los ítems, ajustar los triggers, los cuales van a ser ya visibles para ustedes en unos minutos. Entonces, vamos a la página. Imagino que ya tiene que estar activo. Unos minutos. Bien. En lo que ya está cargando esta parte aquí, nosotros podemos ir a la parte de monitoreo. En monitoreo, nosotros vamos a ver la parte que le llaman latest day. Aquí entonces, aquí nosotros podemos buscar los dispositivos los cuales nosotros tenemos agregados, o dígase los hosts. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo un host, vamos a buscarlo, que tiene como host group MicroTick. Vamos a buscar host MicroTick. Miren aquí donde lo tengo, MicroTick Seminario 1. MicroTick Seminario 1, aplicar. Fíjense cómo ya me está extrayendo información desde el MicroTick. ¿Qué información me está trayendo? Por ejemplo, ICMP, él me responde por ICMP, el tiempo de respuesta 1.3 milisegundos, el puerto de SNMP está habilitado y se está enviando información, el total de memoria que tiene el MicroTick son 256 MB, el tiempo de encendido del MicroTick tiene 1 hora 53 minutos con 43 segundos, y la memoria usada por mí en ese MicroTick es de 26.25 MB. Si yo le doy un gráfico, aquí ya yo puedo ver un gráfico del uso de memoria en el tiempo del MicroTick. Y asimismo, él seguirá buscando informaciones del MicroTick mediante pase un tiempo considerable. Mientras más tiempo pase, entonces el template se va alimentando mucho más del MicroTick. Entonces, para eso yo había dejado ya un template preconfigurado en template network device, que es MicroTick local, y ese MicroTick local, fíjense todas las informaciones que ya había, que ha recolectado. Empieza por el Ethernet 1 del MicroTick. El Ethernet 1 está arriba, no está arriba, cuánto bit está recibiendo tanto, cuánto bit está enviando tanto. Esos son los datos que está enviando el puerto 2 y está recibiendo también. Está arriba. ¿Qué tipo de conexión o velocidad tiene ese puerto?
100 megabits. Eso no es gigabits, eso es megabits. Entonces, aquí me dice cuáles interfaces están apagadas, cuáles están encendidas. Entonces, vamos aquí, por ejemplo, es una conexión LAN y me dice cuánto está recibiendo y cuánto está enviando. Y por aquí abajo, bueno, nos sigue detallando sobre todos los puertos, todas estas informaciones. Y aparte de eso, por ejemplo, me dice el nombre del router, me dice la locación del router, que eso lo configura en el SNMP, me dice el nombre del router, me dice el uptime, cuántos días tiene el router encendido, este router tiene 6 días, 18 horas, 10 minutos y 19 segundos. Bien. Aquí pudimos ver la parte de las informaciones del MAE. Ahora bien, vamos a responder algunas cuantas preguntas que he visto. Ese puerto supongo debe estar habilitado en el firewall del MAE. Sí, si usted tiene un firewall container, debe habilitar el puerto 161, que es para la conexión del Savings y el MAE. El puerto 162 en SNMP, ¿para qué se utiliza? El puerto 192, recuérdense que SNMP tiene varias versiones, SNMP versión 1, versión 2 y versión 3. Puede ser que la versión 3 es que utilice el puerto 162 y no el 161. Porque ya con la versión número 3, la versión 3 de SNMP, ya ustedes pueden configurar usuarios y contraseñas para la conexión del dispositivo Savvis con el MAE. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pregunten. Vamos a ver nuestro otro MAE. Ya está extrayendo las informaciones. Ustedes pueden ver, estas son las informaciones que está extrayendo el template desde el dispositivo MAE. Por ejemplo, miren aquí, disco. Me dice cuánto disco yo tengo utilizado, que diga cuánto disco yo tengo en total y cuánto yo tengo utilizado aquí abajo. Me dice el espacio de utilización. Me dice el nombre del router 12x86, me dice si está activo por PIN, cuánto tiempo me responde, ese dato me lo está refrescando en tiempo real. También me dice, por ejemplo, el interface 1, me dice desde cuándo está funcionando y si está arriba. Tengo la VLAN 2 configurada en ese dispositivo y me dice que está arriba también. Tengo la utilización de memoria, el sistema operativo, ¿qué más? ¿Qué más? El uptime y la segunda por defecto. Entonces, como les digo, el template, a medida que va pasando el tiempo, va recolectando más información acerca del dispositivo. Toda la información que necesite. Por ejemplo, necesita que el dispositivo tenga cierto tipo de tráfico en un adaptador. Cuando tiene cierto tipo de tráfico, un pico, ya eso es otro dato más agregado al template. ¿Qué va a tener? Entonces, como les digo, el template va aprendiendo del dispositivo según los ítems y los triggers que tenga configurado. Backup al Savvis. El Savvis se le puede hacer backup. Realmente la backup se le hace directamente a la base de datos. La base de datos es que tiene todas las configuraciones que ustedes van a ver en el Savvis. Usted puede hacerle backup a la base de datos, pero si tiene Savvis virtualizado, como le dije, ya sería entonces usted hacerle un snapshot o hacerle una backup a la misma máquina virtual y ya estaría mucho mejor configurado en esa parte. Si no quiere hacerlo de esa forma, entonces puede hacerle una backup a la base de datos de Savvis y si en dado caso en algún momento su Savvis se le había afectado, sería hacer el import de todos los datos de una base de datos a otra. Y ahí ya abriría su Savvis normal y tendría toda la información. Bien. Entonces, antes de pasar al otro tema, el otro tema eran los mapas, que es ya uno de los últimos temas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, ustedes pueden configurar varios mapas, no solamente es uno. Pueden crear y hasta importar mapas. Si ustedes tenían mapas en otros Savvis, si quieren importarlo a uno nuevo, lo pueden hacer. Tenemos el local, el que ustedes vieron en la ventana.
el cual yo tenía configurado. Entonces, en la parte de mapa, simplemente vamos a editar el mapa, este mapa, y yo le digo aquí en esta parte agregar elementos. Ustedes pueden agregar iconos al Savvy, se pueden agregar imágenes, achicarla, para tener su infraestructura lo más visible a la realidad posible, con sus gráficos predefinidos. Este gráfico de este elemento, yo le digo, por ejemplo, ¿qué es esto? Un host. Este host yo le voy a llamar MicroTik Seminario 1. Le digo, este host está en el grupo de MicroTik y se llama MicroTik Seminario 1. Lo selecciono, aquí está. ¿Qué icono le pongo aquí? Bueno, los iconos que tengo precargado en el Savvy, lamentablemente, yo le voy a poner aquí, router símbolo 96. Aquí está, y aquí me da, bueno, vamos a ponerle aunque sea un 64. Ahí está, está más cómodo. Bien, aquí está el router. Luego, para ustedes ver esa conexión que yo tenía más adelante, vamos a crear un link. Eso es muy importante, la parte de link. Ustedes pueden crear links y asociarle estatus de los datos que ustedes recopilan. Ustedes le pueden asociar esos estatus a los links. Y vamos a ver cómo se hace. Se selecciona esta máquina, selecciona el router, añade un link. Miren aquí dónde está, añadir link. Y fíjense ese link de línea color verde que se configura. Entonces, vamos a ver. El link. Vamos a añadirle de nuevo el link. Y fíjense aquí donde ya se agregó un link entre el Savvy y el Micro. Entonces, ¿cómo podemos entonces configurar cierto tipo de parámetros con este link? Ustedes le dan a editar aquí. Cuando le damos a editar a este link, nosotros podemos, le damos a link, indicadores del link. Si todo está bien, un color verde. Ahora, si algunos de los parámetros que yo le voy a configurar ahora, por ejemplo, yo busco aquí mi grupo MicroTik, seminario MicroTik 1, y aquí me dice, si el CPU tiene una utilización del más del 90%, puede darte cuenta a través de ese link, configurando un color o un parámetro. Si el disco tiene el espacio crítico, mírenlo ahí, dice space critical loads, use más del 90% en el dispositivo MicroTik, también puede mandarme una alerta. También si no responde, ping loss, también puede mandarme una alerta, que eso es un warning, y yo lo selecciono. Selecciono esto. El ping, un alto, el ping me responde muy alto, también lo selecciono. Y, por ejemplo, ya ustedes pueden incluso decirle, si el Ethernet 1 tiene un link down, avísame. Si la interfaz VLAN 2 tiene un link down, avísame también. Y si también está inhabilitado por ICMP, avísame. En este caso vamos a utilizar solamente el pin loss, respond time y enable SNMP. Lo seleccionamos y mire cómo dice aquí. Si el high ICMP pin loss en este link nos responde, colócame ese link en rojo. Si aparece esto, yo puedo, por ejemplo, colocarle que me lo ponga en un amarillo. Que sea que está, que el dispositivo está alto, por ejemplo. Y si el dispositivo no está habilitado para, no me aparece, por ejemplo, no me llega a través del PIN, también le doy a aplicar y ahí se añaden todas estas features a ese link que ustedes ven aquí para que tenga un comportamiento dinámico. Entonces, luego de esto, entonces cierro esta parte de aquí, le doy a aplicar aquí. Y listo. Le doy close. Le doy update para que me actualice. Y le damos a aceptar, actualizar mapa. Cuando vamos al dashboard, ya vemos aquí este link con el MicroTik Seminario 1. Okay. Ahora bien, supongamos que, por ejemplo, tenemos este, el MicroTik. Y desactivamos el adaptador de red que me comunica con el Savvy. ¿Qué pasará? Vamos a ver. Activamos el adaptador de red del MicroTik y vamos a esperar cuando el Savvy emita el mensaje de alerta y el error. Mientras tanto, vamos a leer este comentario. Si, por ejemplo, en mi máquina virtual, Savvy se va de vacaciones sin intenciones de volver,
Se corrompe la máquina, es posible restaurar un backup en un nuevo bien de Savix. De esa forma, continuar con todos mis templates y demás configuraciones específicas para mi infraestructura. Oh, sí, usted puede. Como le digo, usted puede hacerlo si quiere hacerlo con Snapchat. Si tiene Snapchat, puede hacerlo sin problema y cuando vuelva a conectarse remoto, darle para atrás toda esa configuración. Ahora bien, si lo quiere hacer a nivel de base de datos, ya usted tiene que hacer, usted tiene que tener una comprensión de base de datos y migración de una base de datos a otra para poder habilitar todo. Entonces, vamos a recargar la página. MikroTik local. Miren aquí. Ya me dio un mensaje de error. Me dice problema. MikroTik local no es NMP Data Collection. Eso significa de que la conexión SNMP se ha perdido en el micro. Y ya me mandó una alerta. Cuando vamos a problems, tenemos un problema, que es warning. Vamos a ver entonces el host. Y efectivamente, el MikroTik local perdió la conexión SNMP. Y eso es lo que me está advirtiendo el dashboard. Entonces, vamos a ver en cuánto tiempo tiene esto configurado la actualización. La tiene en 10 segundos. Claro que no ha actualizado, debería actualizar más rápido. Pero me imagino que eso tiene que ser por la conexión con esta máquina. Con esta máquina virtual. Real life. Un equipo real, no, dura menos, como menos de un minuto. En fin, esa es la que yo quería externarles a usted. Por ejemplo, este tipo de conexión, por ejemplo, este tipo de error, cuando suceden normalmente estos problemas, que manda directamente un mensaje, sea por a través de la media, por ejemplo, para que tengan media types. Aquí ustedes tienen todas las posibles vías por donde ustedes quieren que se le mande un mensaje a través del SAP, de que está fallando algo, Sending, Send Mal, y Telegram. Tengo configurado SAP en Telegram, muy bueno, muy sencilla la configuración y manejan la parte de bot, muy interesante. Entonces, aquí están todas las vías por donde ustedes necesiten, hasta por Microsoft Teams también pueden a enviar los problemas que tiene el SAVI con los dispositivos que está administrando, etcétera, etcétera. Email HTML, muchos tipos, por Jira. Entonces, son muchas las vías por el cual ustedes pueden reportar cualquier incidente con el SAVI para que el SAVI le vaya a informar. Me gusta mucho la integración con Telegram, vuelvo y le digo, muy eficiente. Me dice cuando un dispositivo falla y aparte de eso, cuando un dispositivo también regresa y el problema está resuelto. De las dos vías. Bien. ¿Tienen preguntas, dudas? Ah, fíjense que ya actualizó el link. Fíjense cómo ya se pone de color rojo. Diciendo. Bueno, ahora sí. Una available by SMP PIN. Ahora sí tenemos otra parte, aparte del no SMP Data Collection, también tenemos la parte de que no está respondiendo por PIN, aparece el link en rojo y por ejemplo, mencionando de que este dispositivo tiene un problema. Este mensaje asimismo se envía a Telegram y usted se da cuenta ya de que su dispositivo tiene un problema. Si el dispositivo se resuelve, por ejemplo, vamos a ver, el cable se desconectó sin querer, lo vuelven a conectar. Se conectó el cable del MikroTik. Entonces vamos a ver el tiempo en el cual ya el dispositivo vuelve a la acción. Vamos a leer este comentario. Saludos, Luis Molina, Sector, Net Admin en Mercasid. Net Admin. Bien, se resolvió el problema. Se eliminó el color, por ejemplo, cambió el color del link, es de rojo, sea verde, y ya el MikroTik no tiene ningún tipo de problema. Cuando vamos aquí a problema, me dice, hi, el problema ha sido resuelto. Entonces, vamos al dashboard. Realmente tiene un aviso, lo que pasa es que ustedes no lo escuchan, pero sabéis, ya tiene un aviso predefinido en el cual le avisa, pero en dado caso tendría tú que tener este dashboard en una televisión y ahí configurarle algún tipo de anuncio, pero realmente
El sonido no es que sea necesario porque ya te va a mandar una alerta al Telegram. Ya con a tú el que esté en el grupo de recibir mensajes de Telegram del sábado le llegue, ya van a saber que hay problema. Hay problema. Bien, dudas, preguntas. No, no se puede montar en un Raspberry Pi de tipo 4B. ¿Por qué razón? Porque si se instalara fuera allí en la parte de Docker, si en Docker todavía no existen esas imágenes para ARM, en la arquitectura todavía. Sabes trabaja en X64. Por ejemplo, se puede colocar avisos de audio personalizados. Atención, MicroTip de Julio se encuentra fuera de servicio, algo así. Tú lo puedes hacer eso con las operaciones. Como te digo, los triggers, tú puedes, aparte de mandar alertas, crear operaciones para que ejecuten comandos o ejecuten ciertos tipos de avisos o preavisos y alertas. Y en el cual también se puede incluir esa parte. Claro está, ahora se tendría que configurar la operación para poder hacer eso que tú quieres en específico. Y sí, y por email, SMS, Telegram y hasta señales de humo que se le ponga. Bien. Sí. Bueno, realmente, tiene email, SMS, Telegram, Jira y todo lo que tú quieras instalar ahí. ARM 64, el problema es ARM. Por ejemplo, te puedo hablar de la arquitectura X64. Estoy hablando, por ejemplo, del procesador. X64, ARM. Savvis trabaja en X64, pero no en ARM, aunque sea ARM 32-bit o 64. No es de qué mejor, eso depende ya de tu infraestructura. Si tú entiendes de que en tu infraestructura local tú puedes manejarlo, por ejemplo, yo manejo en mi infraestructura local, todavía no tengo una infraestructura a un nivel tal que yo le saque provecho al 100% manejar Savvis desde la nube. Ahora, en DigitalOcean, por ejemplo, un VPS de $5 me monitorea varios MicroTik. Muy bien. Entonces, eso es en el escenario. Como yo no tengo MicroTik en la nube o MicroTik, una cierta cantidad de MicroTik con IP pública que yo necesite administrar todo el tiempo, no necesito tener la nube. Los que tengo los resuelvo de manera local, en mi entorno. Pero la nube una es un éxito. Puedo decirte lo que yo lo probé y eso. Muy bueno, muy bueno. Tengo uno instalado y ese tiene mucha configuración y muchas cosas. El problema es ya la parte de la discreción. Como te digo, yo mostrarle ese mapa, ya mostrarle ya la infraestructura con tu arquitectura completa, de todo lo que yo tengo ahí. Si no, con mucho gusto. Pero lo consume memoria. Por ejemplo, yo tengo alrededor de MBR, tengo Fortinet, ya pasando de los 1000D por ahí. Tengo switch, alrededor de 5 switch. Tengo, por ejemplo, 7 servidores, 3 páginas web, manejo 4 servicios y 2 contenedores. Y yo con 4 CPU y 8 GB de RAM todavía yo tengo ahí. Por ejemplo, 500 GB de disco todavía tengo yo de sobra ahí para tener dispositivos. ¿Qué más? Para eso debe tener la infraestructura enlace VPN, porque el Savvis de todas debe llegar al equipo, ser monitoreado. Claro que sí, el Savvis tiene que llegar al equipo de una u otra forma, sea por VPN o una colección. Sea por VPN o una conexión ya por otro tipo de vía, enlace de conectividad, tú debes llegar al equipo. ¿Existe clúster o HA entre dos Savvis? Claro que sí. Existe clúster y HA de 2, 3, 4, 5, hasta 7 Savvis, si usted quiere.
que estén monitoreando la red completa. Ahora, claro está, debe estar en un escenario que usted le saca provecho. No, usted le saca provecho a tener dos SAVIs. Se llena mucho el disco de SAVIs por los logs al mes. Dependiendo de la cantidad de equipos que tú tengas, por ejemplo, si tienes 100 o 200 equipos, tú sabes que tienes que tener una cantidad de disco para esos logs 100% garantizado. Ahora bien, tú puedes ejecutar un cron tab para que te elimine los logs. Ahora, ten en cuenta de que los logs son archivos, sean, por ejemplo, puede empezar lo mismo que te pese un TQT, entonces son palabras, puede que te llenen con millones de palabras y ya tú, si tú entiendes ya que necesitas, por ejemplo, tomar la referencia de un día de trabajo productivo y ya te tomará por el un mes, ya tú sabes cuánto tú tienes de consumo con todos tus equipos. Si tenemos un esquema multisite o multisucursales, ¿cuál es la mejor manera de obtener los traps de esos dispositivos remotos? ¿Sabes? Capture esa información. Ejemplo, conectados vía VPN, pero no quiero alarmas falsas positivas diciendo que todos sites están down. Si verdaderamente es ese enlace que está down. Le dice traps a los triggers. Si son los triggers, por ejemplo, lo que puedes hacer es lo siguiente. Porque, por ejemplo, esos falsos positivos se te pueden generar por una siguiente situación. Porque lo más seguro, si tú tienes lugares remotos y tú lo trabajas en esos lugares remotos, especificando, por ejemplo, el gateway de la VPN, la cual están conectados todos. Si se te fue ese gateway, se te fueron todos. Ahora, imagínate que tú tengas un SAVIX y en el SAVIX tú tienes, por ejemplo, dos enlaces de internet y el SAVIX puede tener información acerca de los dos enlaces de internet de todas tus sucursales remotas. Dígase que tú puedes, el SAVIX puede tener, por ejemplo, agentes en cada dispositivo de manera individual y así tú configurar triggers y deshabilitar triggers, porque los triggers se deshabilitan. Tú puedes entrar a tu host y deshabilitar triggers, literalmente. Que te quiten los falsos positivos de ciertas cosas que tú quieras. Por ejemplo, tú puedes venir aquí y decirle disable cuando me dice que esta interfaz no me funciona. Agentes o proxy sabe. Tú puedes tenerlo con SNMP. Ahora, dependiendo de si son equipos de red, los equipos de red no funcionan ya con agentes. Ya tú tienes que utilizarlo o con proxy sabe o con el MIC o con SNMP, cualquiera de los dos. Un server centralizado y agentes locales corriendo. Nosotros hicimos una configuración parecida a un cloud service y agentes locales por sucursal. Hey, ¿cómo funciona el proxy service? ¿Qué le digo con el proxy service? El proxy service vendría siendo como cuando usted quiere recibir datos mediante un protocolo que no sea, por ejemplo, de manera tal que usted tenga que instalar un software de agente en el dispositivo. Tanto, por ejemplo, también está por ahí el AngelList. Es usted poder monitorear un dispositivo a través del PIN sin necesidad ni siquiera de llegar al dispositivo. Son diversas formas de usted obtener información. Bien, mis estimados colegas. Cinco minutos más de pregunta para cerrar el seminario. Sigan preguntando en estos cinco minutos que estamos aquí para responderle lo que ustedes necesiten. Oh, el curso de Xavi. Bueno, no te puedo dar promesas que no pueda cumplir, pero eso puede ser un proyecto a futuro. El curso de SAVI puede ser un proyecto a futuro. Puede ser un proyecto a futuro. Puede ser un proyecto a futuro. Bien, me preguntan de nuevo qué es el proxy SAVI. Vamos a decirlo como simple.
Un proxy service puede ser, por ejemplo, un servidor intermedio que puede recoger los datos de, vamos a decir, de rendimiento, disponibilidad, en nombre del servidor de service. Eso, por ejemplo, que yo tenga un mini service que me, por ejemplo, me recolecte toda la información y después ese mini service me mande toda la información a este service. Eso es un ejemplo, ¿tú me entiendes? Eso de manera. No te voy a decir que el proceso es largo, pero es simple. Largo, pero simple. Eso tú lo haces con los bots de Telegram. Lo agregas al Savix con la configuración que tiene predeterminada y listo. Si manejo una red de sucursales de tiendas conectadas todas por VPN, ¿de qué manera recomiendas usar el Savix? ¿Un servidor en la sede que monitoree todo o uno en cada sucursal? Bueno, dependiendo de la estabilidad de tus enlaces, si tus enlaces son bien estables, tú puedes tener uno en la sucursal principal y monitorear todo de lo principal. Eso realmente no sería problema. Bien. Bueno, si ya no hay más preguntas, colegas, entonces esto ha sido todo por el día de hoy en la parte de Savix. Esto fue una introducción sencilla. Realmente, esos escenarios los vas a tocar en el curso de Prosmos preparado. Bien. Como les digo, estos fueron escenarios sencillos. Hay escenarios mucho más complejos de Savix y hay configuraciones mucho más complejas de Savix para la configuración. Savix es un mundo. La creación de triggers, la creación de aplicaciones y la creación ya de alertas a otro tipo de nivel más allá del simplemente ping loss o ping a. Ya eso es algo mucho más externo. Como le digo, yo monitoreo servicios ya directos y hasta el momento estoy satisfecho. Esto ha sido todo por el día de hoy y nos veremos en el próximo seminario, más adelante.